que un proyecto no tiene éxito por lo que está escrito en una ley, ni en un decreto o en un plan. Tiene éxito porque lo llevan a cabo profesionales bien formados. O tenemos un problema de un mercado laboral polarizado que se puede atajar perfectamente a través de la formación profesional dual. Por tanto, no es una opción la FP dual. No puede ser una opción, es una necesidad que con el tiempo va a serlo mucho más. Y eso, créanme, hay que hacerlo posible a base de muchos esfuerzos públicos y privados. Clarísimo que un país sin una FP de calidad es un país que tiene mucho más complicado y que tiene muy difícil el crecimiento económico. No hace falta estudiar esa lista de inmensa de materias que se van añadiendo. Lo que hay que hacer realmente es cambiar el concepto de currículum e introducir que se pueden alcanzar esas competencias de forma muy distinta. El valor añadido también de la FP dual es que el tiempo que los chicos, bueno, chicos, chicas, estudiantes, que pasan en la empresa, adquieren otras cualidades que últimamente en las empresas están teniendo casi el mismo peso que el conocimiento técnico. Idioma, seguridad, emprendimiento y programas activos a la actualidad de la necesidad de la empresa podría ser. El podernos conocer y saber que el alumno lo que tiene delante le puede encajar en su modelo de vida o como profesión, pues es relevante. El encaje entre alumno y empresa sea o esté más suavizado, esté mucho más suavizado, esté más tutelado, esté más tutorizado, y eso hace que la inserción laboral de estos alumnos sea mucho mayor. Porque va a haber que sustituir a trabajadores que se vayan, pero también porque las empresas en su proceso de crecimiento, de más actividad, van a generar puestos para trabajadores, puestos nuevos que no existían antes, para trabajadores de alta y media cualificación. Para conseguir que las empresas vean que es una ventaja. ¿Por qué? Porque pueden formarlos especializándolos en lo que ellos desean, porque es una manera previa de hacer una futura selección del trabajador o la trabajadora, evidentemente. Por lo tanto, lo que tenemos que decirle a las empresas que aquí están, es que la FP dual es una ventaja también para las pymes. Tenemos que hacer una labor ahí de mediación entre las empresas y nosotros para ver cómo nos adaptamos, cómo colaboramos y cómo conseguimos que nuestro alumnado salga lo mejor preparado posible entre los centros educativos y ellas. Yo es que daría la vuelta a la pregunta. ¿Estamos nosotros preparados para las necesidades que tienen las empresas? Que nos ponemos nosotros de protagonistas, y yo creo que los protagonistas son los sectores productivos, ¿no? Inteligencia artificial. Pues todas esas cosas que tenemos a día de hoy, eso es lo que tenemos que intentar llevar primero a la educación, que para eso estamos en este congreso, y después a la industria. Y trabajar al unísono. Que la FP no excluya a la universidad, ni la universidad a la FP, sino que tienen que cooperar. Unos dan unas atribuciones, otros otros, y si somos capaces de hacer ese mix, es perfecto.